Hola, buenos días. Aquí en Jessica Ángeles, Queretana, en Wisconsin. El día de hoy, este video lo voy a hacer en puro español para toda mi gente. Toda mi gente que me ha pedido videos aquí de los pueblos de Wisconsin. Miren, yo vivo aquí en Green Bay, Wisconsin. Green Bay, Wisconsin, de alguno de los pueblos donde ustedes me han pedido que vaya, está como a 3 horas más o menos. A veces en los inviernos es un poco difícil de manejar, puesto que a veces tienes que a veces las carreteras están muy congeladas. A veces si te quedas estancadas por allá en alguna carretera, te puedes hasta... Se ha muerto hasta la gente de tanto frío que hace, obviamente, aquí. No te puedes quedar en una carretera. No es como que nomás enchila y viene y vámonos por otra, ¿verdad? Aquí los inviernos son muy crueles. Entonces, ahora con tiempo que tenga, yo con mucho gusto sí les voy a hacer un video donde me han pedido en 2 pueblos. Pero el día de hoy, miren, les voy a enseñar aquí mi pueblo, mi ciudad. Este es Green Bay, Wisconsin. La ciudad de Green Bay, Wisconsin, más o menos tiene como 110 mil personas. Ese es el mero, mero, mero centro de la ciudad de Wisconsin, para que ustedes sepan. Déjenme, pongo este teléfono aquí de este lado para que no se me esté moviendo tanto. El pueblo tiene, la ciudad tiene como... Perdóname, creo que me tocaba. La ciudad tiene como 110 mil personas en toda la... En toda la ciudad de Green Bay, Wisconsin. Obviamente esa ciudad está pegada con otros pequeños pueblos como en la ciudad que yo vivo, que se llama De Pere. Luego está otra ciudad pequeña que se llama... Otra ciudad que se llama Alloway. Hay otra ciudad que se llama Suamico. Hay otra ciudad que se llama... No, vamos a ir de este lado para que miren la catedral. Ay, miren, nos están tocando las campanas. Buen augurio. Esta es la catedral de la ciudad de Green Bay. Y es una de mis preferidas. Y aquí es donde le voy a hacer una misa. El día de hoy, marzo 19, es el cumpleaños de mi madre. En paz descanse. Hubiera cumplido años el día de hoy. Entonces, el día 12 de agosto... Le mandé a hacer una misa aquí a mi madre en paz descanse por ser día de su cumpleaños. Y el día 12 de agosto a las 4 de la tarde aquí nos miramos. Si vive por aquí en Green Bay o si vienes de fuera, por aquí nos estaremos mirando en esta catedral. La catedral por dentro está súper bonita, amigos. Si han mirado mis videos anteriormente de algunas de las iglesias que he visitado por aquí en Green Bay, Wisconsin, está súper bonito. Me gusta mucho cómo en esta ciudad de Green Bay hay muchas personas que son, pues la mayoría son como tipo católicos, la verdad. Así como yo crecí, yo en Querétaro, pues crecimos así como católicos, ¿verdad? Y casi en cada esquina había una iglesia, y ahorita les voy a llevar más o menos para que miren a lo que me refiero. Como aquí está la catedral, aquí vamos a pasar una cuadra. Y a 2 cuadras está esta otra iglesia que está muy bonita también. Todas las iglesias son estilo europeo, obviamente. Y más que al estilo europeo, así como español. Estas no son como españolas, estas son más como tipo francesas, como tipo austriaco, como tipo alemán. Y la razón porque es porque aquí en este pueblo de la ciudad de Green Bay, Wisconsin, o la ciudad de Green Bay, Wisconsin, hay muchas ciudades europeas del este. Miren esa iglesia, qué bonita también está. Ay, caray. Ay, la carretera está muy feidita, ¿eh? Pero hay, para que más o menos miren cómo se mira por acá la ciudad, el centro, mero centro de la ciudad de Green Bay, Wisconsin. Yo para acá no vengo mucho, la verdad. El día de hoy venimos porque hubo un festival de San Patricio. Y por eso me lancé para acá, pero ya había terminado el festival. Pero sí grabé poquito de las festividades que estaban teniendo aquí en un restaurante que es Irish, ¿cómo se dice? Irlandés, perdóname. Y se me hizo muy bonito, sí tiene mucha comida así como típica de ellos. Yo incluso sí he comido en su restaurante y está muy rica. Y casi cada iglesia en cada esquina. Entonces este es el mero centro de Green Bay, Wisconsin. Ahí para que más o menos miren cómo se mira.
Es una ciudad no muy grande, pero tiene muchos pueblos pequeñitos alrededor y obviamente todos se están pegando. Así como cualquier ciudad en el mundo, ¿verdad? Se pegan en... van creciendo en las ciudades, se van pegando y se van haciendo más grandes. Pero la ciudad, pues obviamente aquí, es, aquí a mi mano derecha van a mirar que está el City Hall. Este viene siendo como el registro de... donde hay cuando hay un caso de corte, es una corte. Corte de justicia, así para que entiendan. Y ese es el mero centro aquí. Antes, cuando recién llegué a Wisconsin, yo me costó mucho trabajar, mucho encontrar trabajo por acá en Wisconsin, pero nunca me ha dado miedo a empezar de nuevo de cero. Es lo que quise decir. Y a lo que voy con eso es de que trabajé de muchos trabajos de mesera, trabajé de muchos de banquetera, andábamos haciendo banquetes aquí en un hotel que se llama Hyatt. Pero al mismo tiempo regresé a la escuela para obtener mi tercera carrera, que fue la que hice al final de cuentas, ¿verdad? Y aquí en el centro empecé a trabajar en la primera compañía que vendría siendo para el gobierno. Y mis oficinas estaban aquí a mano derecha en esos edificios viejos. Y de un lado para este, para mano derecha, por acá estaban los estacionamientos. Entonces, en aquel entonces, cuando recién me vine para acá de ese lado, me venía manejando todos los días, de lunes a viernes, a trabajar aquí al centro de Green Bay, Wisconsin, para mi trabajo. Este hotel que está aquí a mano derecha es un hotel que se llama... ¿cómo se llama? Se me fueron los nombres ahorita en español. El Northernland Hotel. Se llama Northernland Hotel. Ese hotel estaba muy viejito. Lo renovaron apenas. Y los estacionamientos son aquí, mira. Y aún día todavía tienen muchos corporativos aquí en el centro, ¿eh? Corporativos de gobierno, corporativos de otras compañías. Pero yo no vengo tanto al centro de Green Bay, Wisconsin, porque obviamente ya no trabajo en esa compañía, número uno. Y al número dos, me busqué un trabajo así mucho mejorcito, haciendo casi lo mismo. Y está súper padre. Y trabajo en casa ahora, obviamente. Puedo trabajar de casa, puedo trabajar en la oficina. Es casi lo mismo. Pero en una compañía que me te respeta más, y eso es mucho, muy, muy bien. Pero como quiera, aquí estamos en el centro de Green Bay, Wisconsin. Ese es el mero, mero, mero centro de Green Bay, Wisconsin. El día de hoy estamos aquí en el día de San Patricio. Estamos en el día marzo 19 del 2023. Ayer fue el día de San Patricio, pero obviamente las celebraciones se hacen el sábado, porque todo el mundo casi por lo regular trabaja el fin de semana, de lunes a viernes. A mi mano izquierda, ya de qué lado, después del semáforo, van a mirar que está allí donde dice Meyer. Ese es un teatro antiguo que está súper bonito y me gustaría venir allí. Nunca he estado adentro, pero hace poquito estaban filmando una película y allí es donde la estaban filmando. Y mandé solicitud, pero no me llamaron. Yo creo porque me vieron muy mexicana. Aquí vamos cruzando el río de Fox. Todavía estamos en el centro de Wisconsin. Y ahí más o menos lo voy a llevar del centro de Wisconsin. ¿Cómo está tan lejos? Pues lo iba a llevar hasta el estadio, pero no, está retirado de aquí. Pero para que miren, ese es el mero centro. Mejor para la próxima vez que vaya al estadio, les hago un video de puro estadio. ¿Qué les parece? Este es mi pequeño, pequeño centro del estado de Green Bay, Wisconsin. Muchas gracias a las personas que nos han mirado con esos videos. Muchas gracias a las personas que se han suscrito a nuestro canal, a los nuevos suscriptores y a las personas que están suscritas a nuestro canal. Ya saben que pues nosotros simplemente compartimos recetas italianas, queretanas, norteamericanas, que es mi cultura. Y aparte de eso, pues las nopaleras que tengo ahí en mi casa, que pues es la única herencia que tengo de mi madre, los nopales.
yo contenta, y luego cuando vamos al rancho, pues andamos allá limpiando que el rancho y toda la cosa, pues muy bonito. A mí me gusta, no nací en rancho, pero como me gusta el rancho. Y este es mi pequeño pueblo de la ciudad de Green Bay, Wisconsin, amigos. Espero que les gusten esos videos. Muchas gracias por suscribirse de nueva cuenta a nuestros canales y a los nuevos suscriptores que están por venir. Muchísimas gracias. Aquí nosotros, Jessica, Ángeles, Querétaro, Wisconsin. Les haremos contenido que ustedes nos pidan, obviamente. Y a las dos personas que no he podido grabarles un video en su ciudad que me han pedido, perdónenme. Estamos un poquito lejos de esas ciudades, a 3 horas más o menos, para que ustedes sepan. Eso es un poco retiradón, pero primeramente Dios, en verano, a ver si nos echamos una vueltecita por allá en esas ciudades que ustedes saben, ¿sales? Saluditos y nos miramos la próxima vez. Primeramente Dios, aquí en Jessica, Ángeles, Querétaro, Wisconsin. Gracias y hasta la vista.